Estamos reconstruyendo Prosperity como planeamos, gracias a ti. Gracias por echar una mano en Prosperity. Me preocupaban las reservas. ¿Sabes qué nos vendría bien aquí? Música y baile. ¿En serio? Nada desanima tanto como el silencio total. Los exploradores me dicen que hay reproductores de música antiguos dispersos por el condado. A ver si encuentras alguno. Será un buen toque y seguro que la gente que está aquí lo agradecerá. Noticias para la Aviperia. Una victoria más para los buenos. ¡Ayuda! ¡Espero que muera!
Échate una fiesta, joder. Sienta el culo. Alguien ahí.
secta liderada por Joseph Seed. Él contaminó el condado con una droga llamada El Gozo. Si andas cerca de su territorio, ten cuidado. Las cosas se pondrán raras y peligrosas a partes iguales. Thank you.
Parece que tenemos mucho trabajo por delante. Prosperity saldrá adelante, no te preocupes. ¿Un abrevadero? Eso no ha sido nada. Arranca. ¡Algo va mal! Era agradable venir. Venías a Colombia, veías algún conocido y te parabas un rato a charlar. Ojalá podamos volver a eso algún día.
acabará cuando me entierren. ¡No dejéis que se escabulla! ¡Lo veo! ¡Por allí! Tienes que ayudarme. ¡Ese lobo nos ha echado el ojo! ¡Alguien dispara! No sé cómo agradecértelo. El nuevo Edén actúa como si el fin justificase los medios, pero yo nunca olvidaré lo que hicieron bajo el estándar. ¿Qué ha sido eso? Nuestro hogar pende de un hilo por culpa de esa gente. Las cosas han estado peor. Prosperity necesita cinta americana, a pero a partir ya. De ahora todo será mejor. Hola, socio. El nuevo Edén actúa como si el fin justificase los medios, pero yo nunca olvidaré lo que hice. Fuiste muy valiente durante el asedio. Tengo suerte de seguir con mi vida. ¿Puedes oír mi voz? Ve al sitio donde todo acabó y donde empezó todo.
voy contigo. Esos cabrones sectarios ocultan algo, ya lo creo. Quiero uno. ¡Ahí está la acción! Encuentras algo útil. Voy a ir allí. ¡No!
Entendido. Hasta pronto. No te dejes embaucar por el Edén, capitán. Los salteadores han montado una especie de jaula de lucha que utilizan para reclutar a los lugareños. Parece que debes hablar con una piltrafa llamada Irwin. Luchar se te da de lujo, así que podrías ensuciarte las manos e infiltrarte en sus filas. Pensé que no lo contaba. Esos putos enmascarados me están dejando seco. Así es como se sobrevive aquí fuera, no malgastando. Aquí todos los días se aprende algo.
años oí la voz de Dios. Me habló de la complicada senda que tenía por delante. Pero yo la seguí hasta el final. Del cambio han llegado. Lo único que podemos hacer es renegar del pasado. Se alinean con el círculo del tiempo. Y un comienzo. Ten la mente abierta. Descifra el pasado. Y la verdad se revelará. Te damos la bienvenida al nuevo Edén. El mundo no estaba preparado para la caída, y la gente se opuso a nosotros. Nuestra familia. Lo hicieron todo añicos, pero resistimos. Debes destruir aquello que obstruye la verdad. La luz, lo verás. Debes destruir aquello que obstruye la verdad. Una vez en la luz, lo verás.
solo nosotros somos tan fuertes como para vivir en el nuevo mundo del Señor. Los vientos del cambio han llegado. Lo único que podemos hacer es renegar del pasado. El pasado y el presente se alinean con el círculo del tiempo. Entró en una vorágine de caos hasta que solo quedamos nosotros. Nos llevó a la ruina. La única forma de avanzar es vivir sin pecado. Observa cómo el pasado y el presente se alinean con el círculo del tiempo. Justicieras de Dios purificaron los pecados del mundo. Solo los
los que vimos las señales fuimos perdonados. Y el nuevo Edén surgió de las cenizas. Que no sea necesario. La llama de Edén quema los pecados que puedan volver a arraigar. ¿Lo entiendes? Dios ha limpiado el mundo de pecado y pese a ello permanece. El pecado está en la sangre, en la carne, en el alma. Bestia acecha dentro, esperando a doblegarnos o matarnos. Dios me habló de la caída. Entonces reuní a mi familia para prepararnos. Pero el infierno había seguido al caballo blanco. Ya no había escapatoria. Pensé que había cumplido mi obligación con Dios. Pero él tenía algo más que decirme. Dijo que tú serías digno de esto.
Has mantenido a los de Prosperity unidos. Gracias. ¿Estás lista? Tengo algo sobre nuestro primer gran golpe. Gracias por traerme el combustible. Ahora, la Rose Patat, tú y yo volveremos a hacer lo que mejor se nos da. Cabrear a los salteadores y robar sus recursos. A ver qué te parece. Los salteadores encontraron un portaaviones accidentado y lo usan para esconder suministros. ¡Ja! ¿Creían que podían mantenerlo en secreto? No. A Goye no se le escapa. Lo que tengan también nos servirá a nosotros. Bueno, ¿qué te parece si les hacemos una visita? Luego podemos dar un paseíto por la playa. Es broma. Los salteadores estarán que trinan, así que habrá que salir de allí cagando leches. Bueno, ¿satitante tua? Moi, je capot. Tendremos que empezar a construir desde cero. Debemos apoyarnos mutuamente ahora más que nunca. Todo el valle sabe que has defendido esos muros. Hago lo posible por aportar algo por aquí. Carmina, escucha, antes de que nos pongamos con otra cosa, solo quería decirte que... estoy... Lo que ocurra, siempre sentiré lo mismo. Sé que no podría haber tenido una hija mejor. Yo no podría haber tenido una madre mejor. Hijo. Las habremos pasado putas, pero hemos sobrevivido a... Las aguas vuelven a ser nuestras. Cuando los salteadores controlaban esto, era un entramado enorme. Buscaban día y noche en el agua para ver qué encontraban. Escuchemos esta canción sin parar.
Ha sido toda una bestia durante el asedio. Fue una pasada. Ir preparando el salón, por si acaso. Mirad eso, el libro ha sido recuperado. Si tiene el libro, ahora toca ver lo que hacemos antes de juntar. ¿Qué ha ocurrido? Se puede entender el fuego. Tenemos que preparar el desecho de Ben. El libro ha aparecido. El libro. Está llevándole el libro a Ethan. Eres lo que esperaba. Lo mismo podría decirse de mí. Si has venido buscando al viejo, bueno. ¿Tienes el libro? ¿Sabes lo que es esto? La palabra de Joseph. Sus enseñanzas, su consejo, su sabiduría y su locura. He buscado este libro por todas partes. Joseph dijo que quien lo encontrase sería ordenado por Dios como gobernante del Edén. Y tú eres quien nos lo devuelve. Debería haber sido yo. Yo soy a quien acudieron cuando él se fue al norte. Yo soy quien ha mantenido unida esta familia. ¡Me eligieron como su líder! ¡Yo los he protegido de las langostas y de las serpientes! ¡Yo los he mantenido a salvo dentro de estos muros! ¡No el viejo! ¡Yo! ¡Mi padre quería construir un paraíso y cuando se puso feo, salió corriendo! Has venido aquí a buscar su ayuda. Pero Joseph ha muerto. Nadie quiere reconocerlo, pero es la verdad.
Nuestra familia todavía cree en él y nunca dejará de hacerlo hasta que comprendan que no era ningún Mesías. Solo era un hombre. Demostrémoselo. Tú trae pruebas de su muerte y os ayudaré. Pero el nuevo Edén no te dejará viajar al norte hasta que enciendas la llama del Edén y demuestres ser digno. Ellos saben dónde está. Te llevarán a la llama. Siento mucho lo de tu hogar. La caída nos devolvió las estrellas. La llama debe ser reavivada. Te han señalado. Ethan te ha señalado como alguien que desea reavivar la llama del nuevo Edén. Los bandidos que nos quitaron nuestra tierra la apagaron. Se encuentra en la base de una estatua caída de Joseph, derribada por un infiel hace muchos años. Allí hay un grupo de elegidos. Ellos te ayudarán. La llama del Edén simboliza nuestra devoción. En fin. ¿Qué hay? ¡Hola! Yo ya estoy lista. Estoy bien, en marcha. Oye, si este trasto deja de ¡Más problemas! Menuda suerte que tengo.
Hola. Hola. ¿Qué ha sido eso? Ya podemos volver a... Plantas como esas siempre son útiles. Te esperábamos. Muchos han intentado encender la llama del Edén y todos han fracasado. Hay muchos salteadores rodeando la llama y te matarán sin compasión. Nuestra mejor opción, conociendo cuántos son y su armamento, es acabar con ellos con astucia y sigilo. Te hemos traído un arma adecuada para nuestra tarea más sagrada. Esperamos que la uses. Mis compañeros elegidos te ayudarán. Ahora sígueme. He visto a muchos elegidos morir intentando reavivar la llama.
coño ha sido eso? Déjame contarte qué te espera. Hola. Aún queda trabajo que hacer. Infiel. Hay más. Te hemos traído hasta donde podíamos. Descender a la caverna y encender la llama es cosa tuya. Han inundado la cámara y sellado las tuberías. Esas tuberías contienen el gozo que alimenta la llama sagrada. Drena el agua y luego destruye las tuberías para liberar el gozo. Prende fuego al gozo para que el fuego de los justos vuelva a alzarse y procura que no te consuma. Ve, infiel, con nuestra bendición y esperanza. Ese forastero es la respuesta a nuestras oraciones. Jamás había visto tanta sangre. Pero al final del día, Prosperity
sigue en pie. Los enmascarados han matado ya a muchísimos de mis hermanos.